So this is Smash. Come on! Shoryuken! Defeat my Shoryuken to stand a chance. Ryu ha sido incluido en Super Smash Bros. Este personaje verdaderamente fue uno de los personajes que agregué hace años en mi lista de pedidos de Super Smash Bros. Para Wii U y 3DS. Me encantaría que hubiese estado incluido, eso mencionaba en el video, y verdaderamente Ryu ahora está incluido y es fascinante. El personaje viene con todo como lo imaginaba. Sus ataques del juego de Street Fighter, que son característicos, están agregados a sus movimientos de la B especiales. Lo que sí no sabía que podían haber hecho y que hicieron fue que agregaron el hecho de que con Ryu puedes jugar con él implementando los combos de las indicaciones de los ataques como tal cual jugaras Street Fighter. No solamente puedes realizar un Hadouken a la B, sino que si realizas el para abajo hacia adelante y después la B, tendrás un Hadouken. Si realizas hacia adelante, hacia abajo y hacia adelante, tendrás un Shoryuken. Y igual el Taizunaki con su para abajo, para atrás, para abajo, no sé exactamente, pero sale el Taizunaki. So, Ryu se puede usar tanto como un personaje de Smash, así como implementar los ataques estilo las animaciones de Street Fighter. Eso sí, el beneficio de jugar con implementar estos botones y estos comandos hacen que los golpes den más fuertes o lleguen mucho más lejos, etc. So, lo mejor es tratar de usar a Ryu con sus comandos en vez de simplemente presionar los movimientos especiales. Claro está, cada animación también varía. So, si presionas la B ligeramente, tendrás un Hadouken que no llegue muy lejos y que irá lentamente. Si le dejas un poco más largo, llegará un ching más distanciado y tal vez sea un poco más rápido. Igual si lo dejas totalmente presionado, el ataque llega totalmente lejos, a diferencia de lo que puedes hacer con hacer el círculo completo de atrás hacia adelante al control, tirarás una bola de fuego que es un efecto multigolpe, un Hadouken, un ching diferente. Igual si haces entonces el comando, el ataque va más rápido y también da más duro. So, efectivamente, al realizarlo con comando sale mucho más beneficiado. Para arriba a la vez sí, es probable que si haces el para arriba a la vez corto, tienes mejor, evitas un poco el tiempo de caer para que no te castiguen después de conectarlo. Pero si quieres regresar, obviamente si haces para arriba la B y dejas la B presionado, Ryu sube mucho más alto. Solo les aconsejo que si van a regresar con Ryu, regresen con un Shoryuken para arriba la B. Totalmente presionado, pues él llegará definitivamente. Ahora si quieres dar fuerte y salir de alguien rápido, un Shoryuken con el comando es perfectamente una máquina asesina. So, peguen ese Shoryuken una vez que hayan conectado cualquiera uno de sus focus o tengan el oponente abierto o esperando un brinco, así como si estuviesen jugando Street Fighter. Porque verdaderamente, esto es algo que hace a Ryu totalmente único en Smash Bros. Aparte de que tiene dos Final Smashes, a diferencia de la gran mayoría, el hecho de la combinación de sus ataques, eso es lo que lo hace más sorprendente aún. Lo único que entonces hace esto malo también es que estamos hablando de Super Smash Bros., no de Street Fighter. No estamos peleando en un ambiente de solamente lado y lado. Tenemos tantas direccionales y tantas influencias, e incluso por el hecho de que aquí hay batallas en el aire, Ryu
normalmente jugadores que usen a Ryu, bueno, en mi caso, porque hay personas que tienen un comando estricto con él y le sale mucho mejor. Probablemente con práctica cualquiera puede dominar el personaje, pero el personaje se hace bastante complicado en el hecho de tú querer realizar tal vez un movimiento y que te salga otro. Me explico. Si en Smash Bros. Yo quiero realizar un ataque en el aire, pero quiero bajar rápido y tratar de conectar el golpe de una manera diferente a simplemente lanzarlo en el aire, el juego entiende que es simplemente ese ataque y voy para abajo más rápido. Pero con Ryu, si metiste el mínimo movimiento hacia una cosa y no hacia donde tenías que llevarlo, pero tu intención era esa, Ryu lanzará, por ejemplo, un Hadouken en el aire. Mi intención era lanzar un Hadouken, era ir hacia adelante más rápido y conectar tal vez un golpe. Pero no, me sale el Hadouken. ¿Por qué? Porque ellos decidieron, por alguna extraña razón, meter que también los especiales salgan a la A. Personalmente, si le hubiesen dejado lo de los comandos, pero que solamente funcionen a la B, entonces hubiese sido perfecto. Pero le implementaron los comandos y que funcionen con la A, y eso hace que muchas veces quieras realizar un ataque sencillo de la A y que por casualidad te sale Shoryuken, te sale la Duke o te sale el Tatsumaki. Ay, ¿cuántas veces no sale Tatsumaki y lo que quieres hacer es otra cosa? Es muy complicado hasta que lo sientes verdaderamente, lo que quiero decir, cuando juegas con Ryu. Pero eso no le quita que el personaje sea genial y está chulísimo de usar. Una vez más, repito que igual como para Roy, este personaje yo mostré los ataques en un video de gameplay de ellos. So, si quieren verlo, les invito a pasar por ese video que dejaré en la descripción. Y así pueden ver el gameplay de Ryu. Nada, Ryu también está en la eShop. En el caso de él es un poco más costoso porque el personaje viene con un escenario agregado. O sea, viene con esa Suku Castle. So, Ryu cuesta $6 para ambas entregas por separado y $7 para ambas entregas si lo compras junto. So, yeah, viene con un escenario y es un personaje nuevo, no solamente uno anterior que volvió a Smash Brothers. So, el precio está aceptable. Y nada, si quieren probarlo, totalmente, descarguen este personaje y disfrútenlo. Hasta la próxima. Happy gaming y happy smashing.